El próximo 17 de febrero inicia la cuaresma con el miércoles de ceniza. Sin embargo, esta festividad católica tuvo que reinventarse debido a la pandemia por COVID-19. Un ejemplo de ello ocurre en la parroquia de Nuestra Señora del Camino, en la zona de Angelópolis, donde los feligreses pueden llegar a recoger la ceniza. Bueno, a mí me parece una bendición que la iglesia se abra todo esto porque finalmente pues no podemos asistir a la iglesia, no podemos estar en nuestras parroquias, no podemos estar cerca. Entonces, esto para nosotros es una bendición. Las cenizas se encuentran al interior de pequeñas bolsas de plástico, dentro de una caja de madera, sobre una mesa con un mantel morado y debajo del Santísimo. Bueno, el padre lo que dijo es que lo hagamos con mucha fe. Y es como si estuviéramos acá, ¿no? En la casa de Dios. Sí, esto ya está para, ahora sí que para usarse el miércoles. Nos dijo el joven que era cada sobrecito alcanza para 5 personas. Muy bien, digo, al fin del día hay que buscar otros métodos y formas de hacer las cosas para que sigamos con la tradición católica. De acuerdo a la Arquidiócesis de Puebla en su página de internet, cada párroco podrá proponer el método en que se aplique la ceniza, ya sea de forma presencial o virtual. Con imágenes de José Sánchez, Iván Borges, Azteca Noticias.